Hola chicos, bueno, producción animal, granja, avicultura, César Sanjurjo, quienes hablan, Luciana Patricio y Enrique Novaro Güello, somos los profes. Y bueno, hoy vamos a ver alimentación de las aves. ¿Qué significa alimentar a las aves? Sencillamente, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos la finalidad de producir a través de las aves carne y huevos. Entonces tienen que cubrir sus necesidades, los requerimientos de nutrientes para mantenimiento y para producción. Parte del alimento para mantenimiento lo usa el animal para la regeneración de tejidos, cuando se lastima, por ejemplo, para su propio crecimiento, para formación y reposición de reservas, signos vitales, respiración, circulación, temperatura corporal, también se podría agregar reproducción. Y bueno, como bien dije, parte de alimento para la producción de carnes y para la producción de huevos. El organismo de todo animal necesita de variados nutrientes para mantener un buen estado de salud. Se obtiene a través de una alimentación equilibrada que debe reunir diferentes condiciones, entre las que se encuentran satisfacer necesidades fisiológicas mínimas en nutrientes y energía a fin de evitar deficiencias nutricionales. En breve vamos a ver qué aporta energía y qué otro alimento aporta los nutrientes, proteína, vitaminas. Es necesario tener en cuenta que las necesidades nutricionales cambian con la edad, con la situación fisiológica y con la etapa de producción, lo que significa que el equilibrio entre los grandes nutrientes necesarios debe variar para adaptarse a las distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso de las aves tenemos alimento iniciador, de cría, de recría, de engorde, alimento para las gallinas. Esos alimentos son todos diferentes. ¿Por qué? Porque no todos los animales tienen los mismos requerimientos en sus diferentes etapas. El término alimento se utiliza para designar a aquellas sustancias que luego de ser ingeridas por el animal pueden ser digeridas, absorbidas y asimiladas, o sea que está comiendo el animal. Están compuestas por agua y materia seca, denominación que recibe la porción que queda luego de haber extraído el agua de sus estructuras, de la estructura del alimento, ¿no? La materia seca a su vez está conformada por sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. A las primeras corresponden los hidratos de carbono, los lípidos que son grasas o aceites, las proteínas, ácidos orgánicos, ácidos nucleicos y las vitaminas. La segunda, las sustancias inorgánicas, son los minerales. El agua compone casi el 75 o 80% del cuerpo, del animal y de nosotros también, los seres humanos, y es esencial para el mantenimiento de la vida. Las fuentes de agua de los animales son el agua de la bebida, el agua que absorbe, que está contenida en la estructura de los alimentos, el agua metabólica, que se forma a partir de procesos metabólicos del mismo animal. Por eso siempre es importante tener buena disposición de agua en cantidad y en calidad, que el agua sea potable, bebible, así el animal de esa manera puede gozar de una mejor salud. Bueno, sigamos con el tema de los alimentos, de los animales en general, no solamente de las aves. Los alimentos tienen que contener energía, tienen que contener proteína y también tienen que contener vitaminas. Veamos el primero de los componentes, la energía. ¿Qué es la energía en los animales? Es una sustancia orgánica, están los hidratos de carbono o carbohidratos, compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se encuentran principalmente en los productos de origen vegetal, siendo baja su presencia en el organismo animal. Son la forma de reserva de energética de las plantas y constituyen la fuente rápida de aprovechamiento energético por parte de los animales. Los alimentos de origen vegetal, como los granos, las harinas de cereales y los forrajes verdes, son fuentes de carbohidratos, o sea que son fuentes de energía para los animales. ¿Por qué los animales necesitan energía? Básicamente, para poder vivir,
para su desarrollo, para desarrollar el metabolismo, para que las células se sigan reproduciendo, para el crecimiento del animal. Bien, necesitan energía. Por ejemplo, las gallinas. ¿Para qué necesitan energía? Principalmente para poder poner el huevo. Bien, entonces hay alimentos que son más ricos en energía. Y ahora después, en breve, vamos a ver cuáles. El segundo ítem es la proteína. Son sustancias vitales que cumplen innumerables funciones en el organismo animal. Forman estructura, músculo, órganos, piel. Forman enzimas, promueven el crecimiento, participan en los procesos de equilibrio endocrino, etc. Proteína, o sea, pensemos. Dice músculo, que desarrolla el músculo. El músculo es la carne, es lo que nosotros vamos a consumir. Entonces, si estamos criando pollos parrilleros, engordándolos, buscando kilos de carne, serían kilos de músculo, vamos a necesitar un alimento rico en proteína. Otro elemento que deben contener los alimentos son las vitaminas. Son compuestos orgánicos presentes en las plantas y los animales en pequeña cantidad. Pero estas pequeñas cantidades hacen que su simple presencia permita el desarrollo de procesos químicos complejos. Esto las hace vitales, a las vitaminas, y la incorporación en la dieta de los pollos, ya que todos los animales la requieren. O sea que los alimentos deben contener energía, proteínas, vitaminas. Ahora en breve vamos a ver cómo se arma eso. Un alimento puede ser de tres maneras. Simple, que solamente el alimento esté compuesto por una sustancia. Por ejemplo, como en la primera foto vemos, solamente sea maíz. Si le damos maíz, solamente maíz a nuestros animales, a las gallinas y a los pollos, esos animales van a estar carentes de alguna otra sustancia que necesitan para poder vivir. Va a ser un alimento rico en energía, no tanto en proteína. Bien. Los alimentos también pueden ser complejos, que son varias sustancias. Por ejemplo, como se ve en la figura 2, mezclar maíz con soja. Esto ya es un poco mejor que un alimento simple, en una sola sustancia, porque tenemos maíz y soja que ya aportan varias cosas. Por ejemplo, también la soja aporta mucha proteína y el maíz energía. Entonces estamos teniendo con dos elementos, proteína y energía para nuestros animales. Yo lo que ustedes tienen que observar que las gallinas y los pollos de patio, que tienen en el patio, cuando un elemento de los alimentos no lo encuentra en lo que nosotros les damos, lo puede introducir desde la naturaleza, comiendo pasto de diferentes insectos. Y un alimento también puede ser balanceado, como viene en la tercera foto. Es un complejo de sustancias alimenticias que, unidas mediante un proceso de formulación y mezclado, conforman una unidad alimenticia que se denomina ración, con la capacidad de cubrir los requerimientos de los animales total o parcialmente. Los alimentos balanceados están fabricados para las diferentes etapas de los animales, como hablé en otros audios anteriores. Cría, recría, engorde para postura. Y bueno, están conformados no solamente por sustancias, sino también por núcleos vitamínicos, minerales, perdón. Hagamos foco en el alimento balanceado, que es lo que más vamos a ver nosotros cuando, en la chacra. La escuela tiene una fábrica de alimento balanceado. Y ahí se fabrican todos los alimentos para todos los animales de la chacra. Y todos tienen diferentes recetas, porque no todos los animales tienen los mismos requerimientos. Bien. Los alimentos balanceados
Tiene nutrientes, tiene elementos que tienen nutrientes y elementos que no tienen nutrientes. Con capacidad de nutrientes tenemos granos y semillas, subproductos vegetales, que pueden ser harinas, peller, gluten, subproductos animales, harinas de carne, harinas de pescado. Bueno, hoy en día ya las aves, bueno, en nuestra área sí, se pueden utilizar subproductos animales. Y núcleo vitamínico mineral, importantísimo esto último, porque también contiene núcleo vitamínico mineral. Y también tiene algunos alimentos sin capacidad de nutrientes, como saborizantes, aglomerantes. Bien, en principio, un alimento balanceado tiene un balance o equilibrio en su composición, que garantiza proveer para la etapa de desarrollo a la que se está destinando un conjunto de nutrientes en calidad y en cantidad necesaria. Como bien dije, para las diferentes etapas que están pasando los animales, desde que son pollitos o hasta que se hacen gallinas o pollos parrilleros, van teniendo diferentes requerimientos. Y nosotros tenemos que darle alimento balanceado que el animal requiere en las diferentes etapas. Por eso balanceado, que tiene un balance entre proteína, vitamina, energía. Los alimentos balanceados se presentan en distintas formas físicas para facilitar su puesta a disposición de los animales y a la vez presentan la mejor integración de sus ingredientes. Por tal motivo, estos pueden estar bajo las siguientes formas. Como vemos en la foto, en la primera, en harina, y en la segunda pueden ser peles, molidos. Bien, nosotros en la chacra utilizamos para darle a los pollos y a las gallinas en forma de harina. Bien, para que esto de la alimentación, que es un ítem muy importante, sea exitoso, la nutrición no depende del mero conocimiento de los requerimientos de nutrientes de las aves, sino del hecho de garantizar que los pollos y las gallinas consuman estos nutrientes diariamente y estén verdaderamente disponibles para la producción. En consecuencia, un programa alimenticio exitoso para este tipo de producciones gira en torno: control y calidad de los ingredientes, formulación para proporcionar nutrientes y garantizar un consumo diario adecuado de los más importantes nutrientes. Pueden observar en las dos fotos, gallinas, en la primera gallinas de patio, que están comiendo un alimento simple, una sola sustancia, que es maíz. Y los demás nutrientes los van a ir adquiriendo de la propia naturaleza. Ahora, cuando tenemos una instalación industrial, como muestra la segunda foto de producción de huevos, tenemos que darle un alimento balanceado que garantice todo este tema de nutrientes, porque no tienen la posibilidad de las gallinas de adquirirlo de la naturaleza. Entonces, como ven en la segunda foto, se les da de comer balanceado en manera de harina. Ahí están los comederos, se ven las gallinas, y nos aseguramos de que pongan un huevo cada 23 horas aproximadamente, junto con los requerimientos que tienen las gallinas en cuanto a la luz. En conclusión final, dar de comer no es lo mismo que alimentar, porque dar de comer le podemos dar a las gallinas solamente maíz, o solamente soja, o solamente girasol, y no estarían teniendo todos los requerimientos que necesitan. Entonces, el concepto más acorde es alimentar. Alimentar significa que en la ración que le estamos dando a los animales tenga los nutrientes necesarios para que el animal se desarrolle, ya sea en kilos de carne, en producción de huevo, y esté con salud, que el animal goce de buena salud. Si está bien alimentado, va a gozar de buena salud y va a ser mejor para poder producir ese animal. Bien, espero que les haya quedado claro esto de la alimentación: vitamina, energía, proteína, ítems que tienen que estar balanceados en el alimento para la salud y el bienestar del animal.